Huari, la provincia más importante de la zona de los Conchucos, celebró con diversas actividades el 196 aniversario de creación política, destacando especialmente el Festival del Choclo y la Chirimoya. Expositores procedentes de diferentes distritos que lo componen se hicieron presentes para presentar lo mejor de sus producciones. Huari se ha convertido en una de las zonas productoras que mejor calidad de productos agrícolas tiene para el mercado regional y nacional, promoviéndose ya diversas acciones de emprendimiento. Y la víspera también se engalanó con la presencia de artistas nacionales como Pelo de Ambrosio o Pata Amarilla, que hizo bailar a los huarinos. Como orquesta de fondo estuvo presente la renombrada agrupación Papilón. Y los fuegos artificiales al son de la banda de músicos Juventud Pomapata le puso un marco especial. La población se divirtió hasta altas horas de la madrugada, especialmente los jóvenes que llenaron su plaza de armas para el día siguiente registrarse el izamiento del pabellón nacional y la bandera de Huari y del discurso de su burgomaestre. Uno de los acontecimientos trascendentales e importantes que tiene y debe tener un pueblo en su historia es la celebración de aniversario o la fecha de creación política por parte de sus hijos. Es por ello que hoy estamos reunidos para conmemorar los 196 aniversario de creación política de nuestra flamante provincia de Huari, ciudad hermosa y hospitalaria que nos enorgullece y nos desafía diario. Durante el acto también se entregaron sendos reconocimientos a personalidades e instituciones que colaboran para el desarrollo de la provincia. Burgomaestre de la provincia. Luego, en el Parque Vigil se realizó el tradicional desfile con la presencia de delegaciones escolares del nivel inicial, primario y secundario con hermosas representaciones de su folclore, pero también con el paso marcial característico de los alumnos. Asimismo, se hicieron presentes las delegaciones de instituciones públicas y privadas, identificándose con su provincia. Luego de culminado el desfile, el alcalde destacó que ya están en camino obras de envergadura como el hospital y el asfaltado de la vía. El proyecto de asfaltado, hace una semana hemos tenido una conversación con la empresa Antamina, que ya nos ha informado de que posiblemente en 2 a 3 semanas esté iniciando el trabajo de las obras de arte y después de eso su respectivo asfaltado. ¿Y cuánto se refiere al hospital? ¿Cómo van las coordinaciones?
En cuanto al hospital, también hubo un pequeño problema sobre el terreno que se iba a construir, pero ya se ha superado ese problema y se ha destinado un espacio donde tiene la municipalidad, donde le ha dotado la municipalidad. De esta manera, Huari da pasos agigantados a su desarrollo y próximamente con la vía asfaltada será otro foco de principal atracción para el turismo y las actividades productivas.